Muchachos, en el día de ayer se celebró el Día de la Hispanidad y mucha gente, como siempre, sacó la bandera política, en fin, la tergiversación histórica de lo de siempre, ¿no? De que el genocidio, de que el tal, de que esto, de que el otro. Antes que nada, quiero dejar claro que la historia hay que revisarla siempre con los ojos de antaño, no con los ojos actuales. Tú no puedes juzgar lo que hacía Napoleón Bonaparte con los principios, valores y con las ideas del siglo XXI. Ni tampoco puedes juzgar a, yo qué sé, a Julio César con la visión actual del siglo XXI. Tienes que, en todo caso, mirar la historia con los ojos de, de antaño, porque había otras costumbres, había otros modales, había otras visiones y había otras perspectivas. Y hay que entender que antes, en el siglo XV, pues las guerras eran lo que eran, independientemente de dónde venían y hacia dónde fueran. Las conquistas y las guerras pues eran eso, muerte, desolación, robo. Violaciones, etcétera, etcétera, etcétera Lamentablemente, pero así se ha curtido nuestro mundo Así ha evolucionado también nuestro mundo Y así se ha conformado Y a día de hoy las fronteras son como son Las personas son como son En parte debido a la, a la guerra Y ese es el contexto histórico, ¿no? Eso quiero dejarlo claro Entonces, ¿qué pasa con el 12 de octubre? ¿Qué pasa con el día de la hispanidad? Porque no es el día de Españita O sea, el día de España hay otros Está el día de la Pepa En fin, está el día de la Constitución del 78 Hay muchos días también que pueden ser el día de Españita, ¿no? Pero ayer, 12 de octubre, no es... No es el, el día de, de España, es el día de la hispanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el día de todos los hispanohablantes, no de los españoles. Estamos hablando de los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque el suceso del descubrimiento de América, que muchos dicen que no es un descubrimiento, pero realmente sí que es un descubrimiento, porque, bueno, digamos que vivían aislados a lo que era en aquel momento la voz cantante que la llevaba a Europa, porque mientras ocurrían... Los acontecimientos históricos europeos, y que es cierto que tienen su propia historia, la gente de Latam y pues, los imperios de, del momento, los Aztecas, los mayas, etc. Pero es el descubrimiento de los europeos, en este caso de Colón, lo que pues, a día de hoy conocemos como Latinoamérica, ¿no? O a veces llamada como, como América. Y estamos hablando de lo que fue, pues. Eh, al final, un, un contexto histórico y un acontecimiento. Que para bien o para mal nos une. La historia fue como. Como es. Y que los españoles llegaran a América, concretamente a Latinoamérica, hace día de hoy, pues que estemos hermanados y que tengamos más similitudes entre mexicanos, peruanos, puertorriqueños, venezolanos, etcétera, etcétera, con españoles que con ingleses, o con franceses, o con austriacos, etcétera, etcétera. Hablamos el mismo idioma, nos comunicamos entre nosotros y nos entendemos y hemos conformado a día de hoy una de las comunidades más potentes del mundo, por no decir la más potente, porque bueno, la de habla inglesa siempre nos lleva un poquito a la delantera, pero cuando nos unimos y no estamos peleándonos en cosas estériles como esta, la de que es el genocidio, que tal, que esto lo otro, somos pues una gran comunidad, ¿no? Y eso es lo positivo que hay que rescatar a día de hoy del siglo XXI, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar nuestro pasado, nos daremos cuenta que está todo... Conformado en base a violencia y en base a sangre. Y es cierto, España ha sido conquistada 25.000 veces. Por romanos, por eh, árabes, mmm, en fin, visigodos. Hemos tenido de todo aquí. Fenicios, o sea, hemos tenido de todo realmente hasta conformarnos a día de hoy como somos. Y muchos tenemos sangre eh, árabe. Sin ir más lejos, Andalucía es un fiel reflejo de la cultura árabe. Y es un orgullo para Andalucía tener esas raíces. Entonces creo... Que hay como una cierta educación en el odio, y ayer me di cuenta en el odio y en la ignorancia hacia España. Porque no es normal que este 12 de octubre se tome allí como un día de luto para mucha gente, que se tome como, no, es que es un genocidio, esto, lo otro. Mira, disculpa, si fueran los ingleses los que os conquistaran, a día de hoy cantaría otro gallo y probablemente tú no existieras. Tal, tal cual eres, no. Hay una leyenda negra, evidentemente, contra, contra España que ha sido. Y sigue siendo propuesta y se está promoviendo por parte de, del habla anglosajona. Y son facts. Fíjate las diferencias de Estados Unidos y las diferencias de Latinoamérica. Son amplias y notorias. Mientras tenemos gente en Latinoamérica, que gracias a, al. al mestizaje, pues es que tenemos esa, esa simbiosis de cultura. Y esa simbiosis. Tanto en tonos de pieles, en, en acentos y demás. Fíjate en Estados Unidos, los yankees como son, ¿no? Ahora, ahora queréis ser ingleses, ¿no? Ahora, las colonias ingleses le dan mil vueltas a las colonias españolas, pero bueno. Ah, claro, pero pasaron a cuchillo a todo el mundo y no queda ni un indio allí, ¿no? Mapuches en Chile hay, por ejemplo, ¿no? Creo que hay, no sé si el dato cor correctamente, pero no lo leí hace mucho. Y creo que era un 30% de, de, de población autóctona, 100% de indígenas. Quien ha estudiado un poco la historia lo sabe perfectamente. El cómo llegaron los españoles y, en cierto modo, tuvieron un, un modus operandi totalmente distinto. Mientras ofrecían tecnología, levantaban iglesias, que es verdad, con, con el pretexto de evangelizar ¿no? eh, la zona, eh, levantaban universidades, um, liberaban ¿no? de, del imperio azteca y maya a, a muchísimos pueblos que estaban eh, sumidos en la esclavitud de ellos mismos. Que esto también me dirige ahora a ver si es invento o no aparte de ya no hablemos de los sacrificios mayas, etcétera, etcétera, hubo una guerra de liberación que luego se conformaron en, en virreinatos y más tarde con la entrada en decadencia del imperio español. En parte porque nos estábamos pegando de hostias con Napoleón Bonaparte o más bien <coughs> nos engañó a todos los españoles, ya pues aprovechó para la guerra de independencia, pero la historia es así. Obvio que han habido muerte, ha habido violaciones, ha habido torturas, ha habido etcétera, etcétera, tanto por parte del bando español como de cualquier otro bando en una guerra. Sí, lamentablemente la guerra es lo, que, es lo que trae. Si es que revisa la historia, esos pueblos minoritarios lucharon al lado de los españoles para liberarse de los imperios y al final eso acabó en unos virreinatos. Y esos virreinatos finalmente se independizaron. Es cierto, o sea, no es, ningún, no es ninguna mentira. Estaban bajo un eh, regimiento de, de, de los grandes imperios, de los aztecas y los mayas. Al venir desde otro eh, plano, como si tú te vas ahora a, a África. Pues probablemente pilles algo y, y la palmes. Sí, pues lo mismo nosotros cuando fuimos para allá. También traje, trajimos enfermedades. Pero también trajimos tecnología. Trajimos eh, evolución. Es cierto. Y esto no es ni eh, comentario racista ni nada por el estilo. Evidentemente América estaba mucho más subdesarrollada que Europa. Y las universidades que se levantaron allí, las iglesias y esa tecnología que se trajo... Obvio, a ver. <laughs> creo que hubo una evolución notoria. Inglaterra también. Pero la diferencia es la brutalidad de Inglaterra y el modus operandi que tuvieron. Mientras Inglaterra pasaba cuchillo a todo el mundo, nosotros practicamos el mestizaje. Y eso es la historia, es parte de la historia. Lo que pasa es que hay tanto cosas buenas como malas, y hay que decirlas. Y al igual que también había eh, sacrificios, superbestias por parte de los imperios grandes, también hay grandes minerales que aprovechamos y dijimos, hostia, pues estos minerales me los llevo para España. Sí, nos llevamos el oro. Pero es que es así la guerra y la conquista, hay que entenderlo. Igual que pues han arrasado España 25.000 veces, o los vikingos han arrasado Europa y han eh, robado, saqueado todo lo que han podido. La guerra, es eso. Pero lo que se celebra, y, y con esto es lo que me quiero quedar, con el Día de la Hispanidad, no es el espolio, no es el saqueo, no son las muertes. Es la conclusión el, a la que se deriva. Y la conclusión que se deriva es que hoy, en pleno siglo XXI, hablamos español. Nos entendemos. Mi pregunta es: ¿en Latinoamérica cómo os apellidáis? ¿De dónde saco lo del mestizaje? Gómez. Anda. Quiroga. ¿De dónde viene Quiroga? Vázquez. Martínez. Escobar. Romero. García. Castillo. ¿Por qué no os llamáis Trump? Biden. Eso es un producto de generaciones y de generaciones que parten de esa premisa. De un, 1400, de, de un, de un 12 de octubre de 1492. No celebramos la conquista como tal. Lo que se celebra. Es, digamos, la repercusión que tiene siglos más tarde. Cinco siglos más tarde, el hecho de que se descubriera América, el hecho de todo lo que aconteció en aquel momento, en ese contexto histórico, deriva. Que cinco siglos más tarde tú y yo tengamos, te, eh, tengamos esta, esta conversación. Esa es la cosa. No hay mucho más que añadir. Me quedo con esa conclusión positiva que creo que es la hermandad. Que mexicanos, que peruanos, que venezolanos, que ecuatorianos, que bolivianos, etcétera, 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 nos entendemos. Y si no hubiera ocurrido de esa manera, a día de hoy no estaría conformado el mundo como está conformado. Hermanos de, de habla, de cultura, de, de, de muchas cosas. Y ese es el punto Así que bueno Si queréis Que os hubiesen conquistado Los franchutes Deja like Comenta Suscríbete Vente a Twitch a tirar el te en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesado Va